Buenas noches, así empezamos este nuevo especial estreno de Resto del Mundo, hoy desde la única y vibrante Ciudad de México. En este capítulo te voy a mostrar lo más lindo de esta ciudad. Te vamos a llevar a las energéticas y gigantes pirámides de Teotihuacán y de la mano de dos amigas argentinas vamos a navegar por la Venecia de México. Más tarde, vamos a caminar por las calles del barrio de Frida Kahlo, que es soñado. Y además, me voy a animar a probar los picantes mexicanos. Como que está bien, y igual me parece. Pero esto, amigo, es radioactivo. Quédate ahí, que se viene un programón estreno de Resto del Mundo. Como siempre, por la pantalla del 13. La Ciudad de México es única. Sus mariachis, su zócalo, sus pirámides, su gente, su comida y sus tradiciones la transforman en un imperdible del continente americano. Siglos de historia que se remontan desde los aztecas hasta la conquista de Hernán Cortés. Una cultura realmente milenaria que hoy mismo la sentís caminando con la ciudad. Prepárense para despegar un destino que lo tiene todo. Vamos a arrancar este programa desde el sur de la Ciudad de México con una amiga muy diosa que vive acá hace un tiempo y que seguramente la tienen de cara porque estuvo hace unos años en el Soñando por Bailar y también en el Cantando por un Sueño, junto a Marcelo Tinelli. Ella también trabajó como actriz en series como El Marginal y es dueña de una voz increíble. Con ustedes, mi amiga Andrea López. La gran Andrea López. Federico Val. Un abrazo. Escuchame una cosa. No mil años creer. Sin verte. Yo no ¿cuántos años? No sé, mínimo 6-7. No, porque vos estás acá hace 5, ¿no? Sí. Cantante, mirá. Actriz, bella, bailarina, podemos decir también, modelo. Bailarina, todo, conductora, lo que quiera, cocina, lava plancha. ¿Bien vos? Qué lindo verte. Contenta, qué lindo que nos vemos acá en México. México, qué lugar, ¿no? Estoy re enamorado de este lugar, no lo puedo creer. Y hoy te dije, vamos a encontrarnos en Xochimilco, porque es un lugar que de verdad vos no viniste. Y 5 años, eso, gente, acá nunca vine. No puedes no estar acá. No. Así que vamos a recorrer por estos canales divinos. Vamos. Los famosos canales de Xochimilco, que fueron construidos por los aztecas, están llenos de coloridas, floreadas y muy adornadas trajineras. Sí, acá a estos barcos de madera les dicen así. Me hacen acordar un poco a los colectivos porteños de antes, que andaban fileteados y pintados de colores bien llamativos. Estas trajineras son uno de los rasgos más distintivos de este popular e importante lugar de la cultura mexicana, donde aún los campesinos se trasladan navegando a través de los canales y mantienen vivas sus fiestas y celebraciones. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. En las trajineras acá, Andy, es como un lugar muy, muy local, ¿no? Como la gente viene con amigos, ¿no? Sí. Se suben acá a estos vienen barquitos acá, que dicen trajineras. Claro. Y aquí se sientan y pueden desayunar, sí. Pueden comer, toman es algo, está hermoso y pasas como la mañana. También, mucho ¿viste? Para comprar. Porque te vienen los barquitos al lado, sí. Y te ofrecen ya las barcazas. Ya todo. Compramos una. Sí. Las florcitas. Todo lo que va pasando vamos comprando sí. Nosotros. Aparte, estamos el día de los muertos, ¿cuánto ¿viste? Está? He venido a Xochimilco a comprar plantas. Aquí hay un mundo de plantas. Sí, me contaba. Y de árboles recién. Y de todo que es precioso. Viveros, ¿no? Viveros. Enormes para. Enormes, cuadras y cuadras y cuadras de viveros. Para tu terraza, hermosa. Sí, hermoso, bien. Hermoso. Pero aquí, a esta experiencia, digamos, no. Che, yo no tengo que explicar lo que hace Andrea. Andrea es cantante, actriz, todo, haces todo. Pero de golpe, ¿qué te pasó para venir a México? Digo, hubo como un aluvión de argentinos que empezaron a venir, ¿no? ¿Vos sí, viste hace 5 años? Yo vine a mediados del 2019. ¿Ciudad de México o a dónde? No, llegué a León en realidad. Bien. Porque lo que sucedió fue que yo estaba en Buenos Aires, terminé de grabar para la temporada 3 del Marginal. Sí. Y me quedé así como de que, bueno, ¿y ahora qué hago? Ajá. Y de repente me hablan de México una productora que se llama Grupo Impulsa. Bien. Y me traen para cantar en la apertura de un lugar de aquí, especialmente para eso, que está en León, Guanajuato. Bien. Sí. Y estuve en León como 2-3 meses. Y lindo. Luego me vine para. Sí, hermoso, hermoso. Bien. Me vine para Ciudad de México y empecé a trabajar acá. Y después, pum, pandemia. Cerró y todo. Y cerró todo y acá me quedé. Sí. Y la realidad es que sí se acomodaron muy bien las cosas para mí y me siento muy contenta y como que me salieron muchísimas cosas en sí. México que están buenísimas. Que abren las puertas. Bueno, ¿y cómo sigue la vida acá? ¿Vos vivís en dónde en Ciudad de México? Vivo en una colonia que se llama San Miguel Chapultepec, bien. Justo al lado de un bosque. Bien, está el castillo, ¿verdad? ¿Dónde? Al lado, justo sí. Al lado de ahí. Hermoso o sea, tengo lugar. Una hermosa vista porque mi depa tiene una terraza, entonces sí. De ahí se ve todo el bosque, así que está bien. Muy lindo. Bello. Bello. ¿Y también tenés una comunidad de argentinos acá? ¿Son tipo, se juntan o sí, son más como hay... que también con mexicanos? Creo que tengo una parte más variada. Me sí. Junto con más mexicanos, venezolanos, colombianos, gente sí. De otro lugar. ¿Qué haces? ¿Haces shows? ¿Cantás con artistas? Contame un poco de eso. Estoy, bueno, soy vocalista de Mijares, que bien. Es un cantante de aquí de México muy conocido. Sí. Estoy con él hace como un año y algo. Uh-huh.
Estoy en otro grupo que es un musical que se llama Dragaret, que son transformistas. Sí, me hablaron muy bien, también están en Cancún, sí. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Yo vayan a verlo, se los recomiendo mucho. Después estoy en otro grupo que se llama Flashback, que es 80s, 90s. Sí. Y estoy en otro que se llama Queen of Rock, pero la realidad es que acá es una cosa atrás de la otra. Y te digo, cinco trabajos. De repente, en medio de la charla, pasaron unos mariachis arriba de un barco y nos preguntaron si queríamos que nos toquen un tema. Así que se subieron todos a nuestro barco. Sí, era un poco mucho. Acabamos de encontrar unos mariachis que pasan y se está subiendo, casi como un pirata subiendo a nuestra embarcación. Amigo, ¡hola, bienvenido! ¡Hola, amigo! ¡Bienvenido a la embarcación! ¡Chimico lo saluda! ¡Vamos! Ahí está. Tenemos un gran momento con los mariachis. ¿Cómo se llama la banda? ¿Tiene un nombre la banda? Mariachi Real de México. Ahí va, Mariachi Real de México. ¿Qué nos van a hacer? ¿Con qué nos van a deleitar? Una canción muy bonita que sí. La canta Luis Miguel Reviquina. Muy bien, venga, cuando quieran. Ahí está. Eso. Unos coritos de Andy también, ¿no? En una réplica, ¿verdad?, de lo que es la casa de Julián Santana, un hombre que hace tiempo ya falleció, que es a 2 horas y media de aquí, más o menos, sí. Es una réplica. El tipo tenía una obsesión con las muñecas, cuéntame. Tenía miedo, en realidad decía que veía sombras en la noche y que las muñecas... Pa, eso fue una cosa de Julián Santana. No. Por ahí fue de arriba, ¿no? El miedo al lado chicos, de las muñecas. Chicos, miedo a las muñecas. Las muñecas supuestamente lo que hacían era ayudar a que los fantasmas no entren en la casa, como que ¿no? Como las que las ahuyentaban de la manera. Yo no sé qué más miedo me da, no sé si las muñecas de noche. Sí, chicos, está pudriendo. ¿Estamos bien? ¿Estamos seguros? Son los espíritus. Acá? No, yo no sé si me da más miedo las muñecas de noche o los espíritus que entren. Yo creo que me quedo con los espíritus, ¿no? No sé si las muñecas. No, ni. Cachame la carita acá. Por un poquito de problema de pelo ahí arriba, ¿no? Qué caripela. No. Bello. No, sí, miedo. Bueno, sigamos, bueno. ¿No? Porque no hay mucho más para hablar. Sí, acá. No. Amé Xochimilco. Podés venir a pasar un día del finde y almorzar todo a bordo. Gran plan. Vamos a ir al norte, hacia el otro extremo de la Ciudad de México, para conocer un imperdible, las enormes pirámides de Teotihuacán, dueñas de muchísima historia y energía. Estamos ahora en la capital de un gran imperio. Estamos en Teotihuacán, la ciudad con las pirámides más grandes de Mesoamérica. Y detrás mío, la famosa Pirámide del Sol, que se empezó a construir sobre cavernas sagradas y que fue terminada alrededor del año 200 después de Cristo, hace 1800 años atrás. La Pirámide del Sol tiene 213 metros de altura y representa el eje del mundo donde se conecta el cielo y la tierra. Tiene 20 pisos y cada lado tiene 225 metros, con un total de 5 cuerpos. Lo enigmático de todo esto es que tiene la misma base que la pirámide de Giza, de Egipto, como si se hubiese basado en Giza para su construcción. Este recinto, que está situado a poco más de 40 kilómetros de la Ciudad de México, fue durante 8 siglos una metrópolis vibrante, que en su época de auge llegó a tener 125.000 habitantes distribuidos en 22 kilómetros cuadrados. Su interior, según investigaciones científicas, es sólido. Es decir, no hay cámaras ni túneles, solo los que se tuvieron que hacer para descubrir que no había nada, solo rellenos de arena y tierra. Para conectar el norte y el sur del valle, se desarrolló esta calle o calzada de los muertos, donde estoy ahora en este momento parado, con una orientación desviada 15 grados hacia el norte astronómico, lo que marcó la orientación de la mayoría de los edificios de la ciudad. Como el norte del valle estaba más alto que el del sur, la calzada de los muertos seguía una trayectoria descendiente desde la plaza de la Pirámide de la Luna, la que está acá atrás mío. Este desnivel fue aprovechado para construir un eficiente sistema de drenajes que canalizaba el agua de lluvia, llevándola a pozos y riachuelos. Increíble. Todo esto hace 1800
800 años. Poco después de que los españoles conquistasen el Imperio Azteca, se referían a esta antigua ciudad de Teotihuacán como el lugar donde todos los dioses se reunieron para crear el quinto sol. En la lengua de los aztecas, el nombre de Teotihuacán significa donde los hombres se convierten en dioses, y fueron ellos quienes, impresionados por estas gigantes y antiguas construcciones, la bautizaron así cuando la cultura teotihuacana ya había caído en el olvido. Es el sonido de colibrí. Un colibrí, perfecto. ¿Qué suena? Tigre, un tigre podría ser, ¿no? Jaguar. Jaguar. Arriba, no, es usted, es el águila, perfecto. Son sonidos de toda esta zona, ¿no? Esa zona. Perfecto. ¿Y cuánto cuestan cada uno más o menos? 80 pesos. 80 pesos cada uno, es un buen regalo, ¿no? Para hacerle a un sobrinito, a algún amigo, dejarlo ahí en la biblioteca. Vamos a llevar el del águila, me parece, que está bueno. ¿Viste? Pasó por ahí, ¿eh? Estos dos hacen el sonido. Estos dos, no hay que tapar. Estos no los obstruye, okay. Porque obstruye el sonido. Ahora, este se llama clutch. Le vas a soplar a los dos juntos. Si le sopla uno, nomás va a sonar así. Pero si le sopla a los dos juntos... Buena. El mío está como aprendiendo. El tuyo ya, sí. Ya salió de la universidad. Se fue, se fue. Por otra parte, detrás mío y delimitando la calle de los muertos, está la segunda pirámide, más grande de Mesoamérica, la icónica pirámide de la Luna, un poco más chica que la pirámide del Sol. Se llama así porque en su plataforma superior se realizaban rituales en honor a la diosa del agua, que estaban relacionadas con las mareas y la luna. Esta pirámide tiene 42 metros de altura y se construyó sobre 7 capas consecutivas llenas de ceremonias y sacrificios humanos y de animales. La pirámide, para que se den cuenta de su tamaño, tiene un ancho de 140 metros y 150 metros en la base. Al contrario de la pirámide del Sol, en esta sí se descubrieron varios túneles y cuevas en su interior, que de alguna manera explica el inframundo teotihuacano. Espero que hayan disfrutado de este centro energético mundial tanto como yo. Cuánta magia que hay en esta tierra. ¿Sabías que en Despegar ahora podés pagar tu vuelo internacional en dólares? Ahorrá hasta un 30% pagando tu vuelo internacional en dólares con tarjeta de crédito. Porque pagando el resumen de tu tarjeta con los dólares en tu cuenta, no aplica impuesto país ni percepciones. Entrá ahora a Despegar y volá a Miami desde $750. Despegar, vivir viajando. Despegar en resto del mundo. Ahora nos vamos a ir hasta el Zócalo, el corazón de la ciudad, que en su época era el centro de la sociedad azteca y en la actualidad es el centro de la Ciudad de México. Otra de las paradas imperdibles que hay que hacer acá en Ciudad de México es el Zócalo, donde estamos en este momento. Este lugar es donde se unen los tres grandes momentos de México, sus raíces originarias, el pasado colonial y el moderno presente. Lo interesante es ver que en los alrededores de la plaza todavía se encuentran vestigios de los edificios de Tenochtitlán, la antigua ciudad azteca, que conviven a la vez con los elegantes edificios coloniales que se construyeron después y los rascacielos contemporáneos. ¿Se dan cuenta, no? Cómo convive el pasado, el presente y el futuro en un mismo lugar. Me parece algo fascinante. Es probable que lo merezco ver. Esta plaza, la verdad, es gigante. Mide 240 metros de ancho y 240 metros de largo, lo que da una superficie total de casi 6 hectáreas. Y toda la plaza está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si bien el nombre oficial de este lugar es la Plaza de la Constitución, esta plaza es más conocida como el Zócalo. El nombre surgió porque en 1844 se construyó en el centro de la plaza una base para levantar un monumento a la independencia, que finalmente nunca fue construido. Y de ahí es que el nombre de Zócalo se empezó a pasar de boca en boca entre los habitantes de la ciudad. El corazón de México es el Zócalo, de eso no hay dudas. No tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado de esa pared. En el Zócalo de la ciudad se encuentra la Catedral de la Ciudad de México, que tardó casi 250 años en terminarse, y la mandó a construir Hernán Cortés, encima de un antiguo templo azteca. Si estás acá, tenés que entrar sí o sí. Y algunas de las joyas que podrás ver en su interior son la cripta de los arzobispos, el coro, el retablo de los reyes y la capilla real. La primera piedra que se utilizó para construir esta increíble catedral fue puesta a mediados del año 1500.
Dado que se tardó muchísimo en construirse, prácticamente todos los principales arquitectos, pintores, escultores y además artistas plásticos del virreinato trabajaron en algún momento para levantar esta bestialidad de edificio, que es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Este prolongado tiempo de edificación resultó en que se usen un montón de estilos arquitectónicos, como el gótico, barroco y neoclásico, entre otros. Es por eso que es tan interesante su construcción y la forma en que mezclaron todos los estilos. Las medidas aproximadas de este templo son 60 metros de ancho por 120 de largo y una altura de casi 70 metros hasta la punta de las torres. ¿No es una locura? ¿Qué horas son, mi corazón? Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. La Ciudad de México me hace acordar mucho a Buenos Aires, y más esta peatonal céntrica. Díganme qué les parece a ustedes. Si estás por Ciudad de México, no podés dejar de pasar por el Zócalo, porque hay una calle que se llama Francisco Madero, que podría ser la comparación con Florida de Buenos Aires. Francisco Madero fue un presidente de México que tuvo mucho que ver con la revolución acá mexicana. Esta calle mezcla lo local, lo antiguo y lo colonial y lo clásico con lo moderno. Locales de primera línea, locales para comer, poder comprar regalos y llevar de vuelta a tu gente. Es realmente mágico porque puedes ver cómo conviven estas dos tendencias, lo antiguo con lo moderno. Acá, en el centro, se puede encontrar una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad, la icónica Casa de los Azulejos. A lo largo de su historia, este lugar perteneció a diferentes personas y también fue sede del Jockey Club de México, que solamente era visitado por las personas con más plata de la ciudad. Cuenta la leyenda que sus primeros dueños habían recibido este terreno de Hernán Cortés. La pareja, llamada Doña Graciana y Don Luis, tenían un hijo irresponsable. ¿Y qué causaba disgustos a sus padres? Un día, su padre, harto del comportamiento de su hijo, que ponía en riesgo la fortuna de la familia, le dijo enojado a su irresponsable hijo: «Nunca harás casa de azulejos, hijo mío». El hijo quedó muy herido por las palabras de su padre, por lo que decidió mostrarle que podía cambiar. Así, con el tiempo, y como respuesta a la mala profecía que había hecho su padre, decidió construir la Casa de los Azulejos a modo de venganza. Fue en 1737 que la fachada estilo mudéjar de la casa fue cubierta por azulejos de talavera, hechos a mano en Puebla y de los que destacan variados diseños de colores como azul, amarillo y blanco. Por dentro, los barandales que adornan los corredores y balcones fueron mandados a hacer a Japón. Hablando de su interior, ahora funciona una especie de free shop que vende de todo, y en el hall central del edificio hay un restaurante muy exclusivo donde muchísima gente se sienta a comer y a viajar en el tiempo todos los días. Miren lo que es este lugar, por favor. ¿No es hermoso? Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in a... Acá, en el centro, a pocos minutos, te encontrás con una joya imperdible de la Ciudad de México, el mítico Palacio de las Bellas Artes, en pleno corazón de esta ciudad que no para nunca. El Palacio de Bellas Artes está considerado uno de los lugares más importantes en la manifestación de las artes de México. Fue y es, en la actualidad, escenario y testigo de acontecimientos tanto artísticos como sociales y políticos. Su construcción fue iniciada con motivos de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Es un edificio multifuncional que tiene varios escenarios y espacios artísticos, como el Museo Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura. Dentro hay obras del gran Diego Rivera, David Siqueiros y José Clemente Orozco. También es sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Ópera. En 1987, el Palacio de Bellas Artes fue declarado por la UNESCO como Monumento Patrimonio de la Humanidad. ¿Ya nos seguís en redes? Búscanos ahora mismo como @restodelmundo13. Estamos ahora mismo conectados en Instagram, Twitter y TikTok en @restodelmundo13. Y si quieres ver nuestros programas, los podés encontrar en el canal de YouTube del 13. ¡Sigamos viaje! No, veo lo mismo.
Seguimos visitando los lugares más emblemáticos de la capital mexicana y ahora vamos a encontrarnos con Sofía, una amiga nuestra que vino a vivir acá hace unos años y que es una grosa. Ella nos va a llevar a recorrer nada más ni nada menos que el barrio donde vivió Frida Kahlo, uno de los barrios más lindos que vi. Hola, Sofi. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Otra argentina acá en México. Mucho argentino y mucha gente linda acá en México. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Vos me dijiste, tenemos que recorrer Coyoacán. ¿Por qué tenemos que recorrer Coyoacán? Me encanta venir a Coyoacán. ¿Sí? Está la Casa de Frida, sí, acá. Está la Cineteca Nacional. Sí. Que siempre tiene unas películas muy buenas, sí, y es un espacio muy lindo. Uh-huh. Y después hay una callecita que es mi favorita, que se llama Francisco Sosa. Sí. Que si vas caminando 20 minutos, llegas a un café que se llama La Mano Jardín. Bien. Que es como que me encanta ese ritual. ¿Te gusta este lugar? Porque hay algo también de que lo que pasa en Ciudad de México es que hay mucho tráfico, mucho ruido. Es como una escapadita. Sí. Del ruido y del barullo, ¿no? Total. Como que acá podés encontrar algo un poquito más como abajo, podemos decir un San Telmo, en una comparación tal vez, totalmente, ¿no? Totalmente, para con mí Buenos San Aires. Telmo. Es eso, cual, ¿no? Sí. Ya lo sentí, me gusta ya el lugar y la zona. Coyoacán estamos viendo que es por los coyotes que había en un momento acá. Sí, en un momento, me enteré hace muy poco, sí, que se llama por los coyotes. De hecho vemos la fuente, que están, sí, las cabezas de los coyotes, también ahí están como bañándose con las fuentes. Sí. Es muy bello este lugar. Sí. Pero contame un poco de vos, Sofi, vamos a recorrer esta zona y contame hace cuánto estás acá y eso, ¿no? Llegué a México hace 5 años casi. Bien, 6, sí. Y siempre me pareció como un lugar. Bueno, apenas llegué, vine como con mi proyecto de canciones. Había sacado, sí, un EP hace muy poquito y vine cantante. Como. Sí. Bien. ¿Cómo podemos encontrar tu música? Si buscan Sofía Campos en Spotify, sí, donde escuchen música, o Sofía Cam Cam en Instagram. Bien. Ahí se enteran de. Acá abajo ponemos de que proyecto. Síganla. Entonces viniste con tu EP hace 6 años más o menos y... Sí, como que recién estaba empezando mi proyecto y sí, sentí que es un lugar, bueno, por ahí te diste cuenta ya, que es como muy fértil. Si esa es una buena descripción, como que México es fértil también para la gente que viene a probar suerte, ¿no? Sí, también es como, la gente es muy receptiva, muy cálida. Y también hay algo de cómo venís por ahí a vivir a otro país, que venís como con una actitud, bueno, no sé, trata de venir con una actitud bien fuerte, sí, con un objetivo claro, sí, y siento que sí, que pasaron cosas muy lindas acá. Estoy como muy agradecida con este lugar y sí, siento que ya voy a tener una relación para toda la vida con este, bueno, lugar. Hace poco me dijeron que México es mágico, como un juego de palabras, sí, pero sí, es total. También eso, ¿no? Sí, es como re cliché, pero totalmente re. Cierto. ¿Vamos a recorrer un poco el lugar? Sí, dale. Dale, vamos. De fondo encontramos algo muy bello, porque caminando acá por el parque de Coyoacán vemos esta ofrenda, esta suerte de muñecos del Día de los Muertos. Y está el Diego, en el momento histórico de la mano de Dios contra los ingleses. Sí, increíble. ¿No es bello que de golpe retraten ese momento tan histórico para los argentinos y creo que para el fútbol mundial y un momento como evento deportivo ya increíble? Sí, increíble. Está el Diego medio panzón ahí, tirando ahí la manito, un genio, hermoso. Sí, 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 que México bueno. Siempre también tenga esa amistad con los argentinos, ¿no? Estaba contando un poquito fuera de cámara. Me gustaría que lo cuentes delante de cámara para todos los argentinos, porque me parece que está muy bien lo que estás haciendo. Está llegando como a muchos lados, está teniendo una proyección muy linda tu carrera, ¿no? Sí, justo acá pasó algo muy especial que fue. Yo admiro mucho a Natalia Lafourcade, que es una cantante todos, increíble claro. De acá. Y bueno, acá se dio la posibilidad de que cante una canción conmigo. Sonidos brillantes que por envolverte ya no están. Me empiezan a dejar sola conmigo. ¿Cómo te lleva eso también a estar nominada para los Grammys? Que es una locura, me contabas, te fuiste a Las Vegas. Sí. Siempre la Argentina representando, viejo. O sea, yo vine acá a México con un EP de 4 temas. Sí. Y de repente pasaron muchas cosas. De repente me llamaron el día que anunciaron las nominaciones, me llamó una amiga a las 8 de la mañana y me dice tipo, Sofía, ¿hay otra Sofía Campos que haga música? Y yo tipo, ¿por no. qué, boludo? ¿Qué me estás diciendo? No me molestes, no me molestes, no me jodas. Porque estás nominada a un Grammy. Y yo... ¿Qué? No, fue qué increíble. Maravilla. Y también llamar a la familia, contarles. Qué una maravilla. Locura, el año pasado. Sí. ¿Y estuvo bien? Digo, ¿te codiaste con quién? ¿A quién viste? Así que vi puedes. A Drexler, vi a vos. Bien, ¿quién más? Vi al ruso. Así que fue una experiencia muy linda. Qué bello. Que tomamos los dos. Llevo todo el día tan en vano tratando. Que no me derrote la ternura en tu voz. Y mientras fingimos que nada está pasando. Imagino cómo hacerte sentir mejor. ¿Qué esperas?
Frida Kahlo, fue una pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir. Lamentablemente, su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente de autobús en su juventud, que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Frida también es conocida como un ícono pop de la cultura de México. Ella llevó una vida poco convencional y su obra y la de su marido, el muralista Diego Rivera, se influyeron mutuamente. El Museo Frida Kahlo, también conocido como Casa Azul, es la casa cultural más representativa de México, así como también es donde está la mayoría de su legado artístico y conceptual. Si vivís en la ciudad, Renault Sandero es para vos. Descubrila con una financiación de hasta 7 millones de pesos, con 12 cuotas a cero tasa de interés. Conocé todos los planes y modelos que Renault tiene para vos en renault.com.ar. Ahora vamos a ir con Sofi a un típico carrito de tacos donde vamos a probar los mejores sabores mexicanos, incluidos sus famosos picantes. A ver cómo nos va. Bueno, caminando por Coyoacán encontramos uno de los puestos más conocidos de acá de la zona y dicen que se come muy bien. Quiero mostrar un poco como las tres variantes de comida al paso acá en México. Yo creo que tacos al pastor tenemos que pedir. Sí o sí. Son como una carnecita muy rica. Es cerdo, sí, ¿verdad? Es cerdo. Bien. Muy condimentado con cilantro y cebolla. Siempre. El cilantro y la cebolla acá es líder. Sí. Después unas gorditas tenemos que pedir. Está bien, bueno. Para mostrar un poco. Y unas carnitas. Perfecto. ¿Parece? Me encanta. Le vamos a poner el picante, vamos a ir de menor a mayor. Ay, no. Porque quiero mostrar realmente lo que sucede en la cara de una persona cuando realmente come un habanero. Sí, dale, sí. Vamos por eso. Dale. Es una maravilla el aceite. Yo soy muy de comer con todo que chorree de aceite. Ya mírenlo como queda la servilleta chorreando. Esto es lo bueno siempre de las comidas de México, que tiene mucho cilantro, mucha cebolla morada, siempre un poquito de lima, ¿no? Como para ponerla ahí, sí, para darle un frescor. Y viene un momento duro, ¿no? Del día, porque tenemos una que no es tan picante, a la habanera, ¿no? Y la roja dijo, fuego. ¿Cómo era la roja fuego? ¿Cómo se llama? Salsa. ¿Salsa qué? Salsa roja. ¿Salsa roja, pero de qué era? De chile de árbol. Chile de árbol. Chile de árbol. Ahora la vamos a dejar para el final porque si no, no voy a poder seguir con la nota, no puedo hablar. Vamos a poner un poquito para probarla. Verde, ahí. Bastante. Muy bien. ¿Muy picante? ¿Mejor aparte? ¿Sí? Sí, boludo, lo pusiste mucho. ¿Ojo? Pero loco, es que no era tan picante. Y no, ya es, no. Este te va a morir. Pero algo con el picante en México que se deja tomar. Sí. ¿O viste que hay algo que con las carnes, como con los tacos, empieza a golpear? Deja hablar. Pero lo que decía es que se deja comer. Se deja comer. Y fue con el otro. Yo no sé si te igual parado, el, ¿no? Chile verde es re picante para mí. Como que la salsa verde para mí es re picante. O sea, este es el suave, me están diciendo. Sí. Estás en mega pura de partido. Este es el más picante. Se hizo el canchero y dijo, ¡ay, muy suave! Ambulancia. Y empezó. ¡Ah! No, vamos, el segundo. Dale, este está buenísimo. Probalo vos, este probalo vos, a ver. Bueno, dale, tiene mucha pinta. Pon el que vos quieras, si querés sin, va sin. Esta es la gringa del pastor. Sí. Mira lo que sea. Tiene queso, cerdo. Bien hecha, amiga, ¿eh? Muy rico. No lo voy a poner picante. Sin picante, ¿no? Ahí va. Esto es increíble. Lo voy a probar, pero me voy más por esta, me parece. Dale. Mira lo que es esto. Una belleza. Pero ponele. ¿Vos decís? ¿Poco? Mucho. Es la más picante. Mucho, le puse, ¿no? De este lado, como para que vos después no la sufras. ¿No? Dale, gracias. Le pongo un poquito de lima. Le puso mucho menos esta de la otra vez. No, le puse bastante. ¿Vamos, qué pasa? Con peso pluma de fondo, por la doble P voy, ¿eh? Siempre bien tranquilo, nunca ando. Muy bien, papá. Como que está bien, y ahora aparece. ¿Ustedes cuál le ponen, esta o esta? ¿Esta? Pero esto, amigo, es radioactivo. No subestimé. No subestimé. ¿Estás actuando? No. Estás actuando, boludo. No puedo hablar. No le pongas. Me subió una bota.
Me duele acá. Ah, quiero sacar los labios. Está acá arriba el dolor. No, boludo. No estoy actuando. Gracias, Sofi. Nos vemos pronto. Sos lo más. ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. Si tenés Universal Assistance, una urgencia médica en el exterior te cuesta cero. Con Universal Assistance, esto y mucho más te cuesta cero. Ingresa en universal-assistance.com o consulta con tu asesor de viaje. ¿Tenés Universal Assistance? Tenés la solución siempre a mano. ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. Si tenés Universal Assistance, una urgencia médica en Madrid o una internación en Miami te cuesta cero. Con Universal Assistance, esto y mucho más te cuesta cero. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí. Escribes en un diario. Otro de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México es Polanco. El más exclusivo, caro y elegante. Acá viven los que realmente la tienen. Para muchos, Polanco es el barrio mejor ubicado, al estar situado entre las colonias más céntricas como Roma, Condesa y el bosque de Chapultepec, que le da un toque único. Recordemos que en esta ciudad hay mucho smog, porque al estar ubicada en un valle, el humo del tránsito y las fábricas se estanca, por lo que estar al lado de un bosque es como respirar oro puro. En las calles de Polanco encontrás los locales con las marcas de ropa más reconocidas del mundo, donde viene toda la aristocracia de México a hacer sus compras. Pero, para nosotros, lo más lindo está en sus callecitas internas, donde están los restaurantes típicos mexicanos más refinados y caros, por supuesto. Comer acá te puede salir entre 100 y 150 dólares por persona. Este barrio también está lleno de concesionarias que venden autos de lujo, y en sus calles se encuentran los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. Acá es donde nos hospedaron nuestros amigos del Hotel W. ¿Qué más se puede pedir, verdad? Me dijiste que ni siquiera llegaste a vestirte, pero te conozco, sé lo que hiciste. Yo sé que nuestra... Mientras seguimos recorriendo Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, vos quédate ahí, que en minutos nomás seguimos recorriendo la capital mexicana. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con un nuevo bloque de Resto del Mundo desde la Ciudad de México. Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de Resto del Mundo desde la vibrante Ciudad de México. Ya abrió la línea D. Terminaron las obras de modernización y volvió a prestar servicio. Ahora con mejor frecuencia y más seguridad. Seguimos caminando el centro de la ciudad y vamos a adentrarnos en el Paseo de la Reforma, una avenida arbolada que nos lleva hacia nuestro próximo destino. Estamos en el Paseo de la Reforma, en la zona más transitada de todo México, en pleno corazón del Distrito Federal o de Ciudad de México. Esta ciudad no le puedo explicar lo viva que está. Es un quilombo de tránsito básicamente, pero es parte del folclore que se vive acá en México. Imaginen que acá, en la capital mexicana, viven 9 millones de personas, el triple de gente de lo que viven en la capital federal de Buenos Aires, en un territorio parecido al nuestro, pero dentro de un valle que está a unos 2.000 metros de altura. Y esta geografía hace que el smog de la cantidad de autos que hay genere una nube de monóxido que está siempre presente, por lo que el aire no es el más puro. Pero bueno, es una realidad que no pude dejar de comentarles. Les cuento la verdad, se siente un poco esos 2.000 metros del nivel del mar. Y ese smog que hay en el aire se siente cuando llegamos de vuelta a la casa, al hotel donde estamos parando, y es como una cosa de necesitar parar un poco, hacer un par de cuadras y tener que bajar porque no estamos muy acostumbrados a esta densidad, a este aire tan raro. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentir. A lo largo del camino, podemos observar edificios históricos, monumentos y la vibrante vida urbana de la capital mexicana. Llegamos finalmente a conocer el famoso Ángel de la Independencia, un monumento imponente con una altura total de 45 metros y una columna de 36. La figura dorada de la Victoria Alada, conocida como el Ángel, corona este majestuoso monumento. Este monumento fue ideado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado e inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario del inicio de la lucha por la independencia de México. En su interior, la cripta tiene los restos de algunos de los héroes nacionales más reconocidos. El Ángel de la Independencia no solo es un símbolo de la independencia y la libertad, sino también un punto de encuentro para los mexicanos. Es el escenario de importantes celebraciones nacionales y también un lugar de reunión para manifestaciones y de eventos culturales. Lo único precioso que mi mente habita hoy.
Lamentablemente nos quedamos sin tiempo por hoy. Espero que les haya gustado este especial tanto como a nosotros. Queremos agradecer como siempre a todos los involucrados en el programa y a nuestros amigos de Rus Seguros. Nos vemos el próximo domingo con otro especial increíble del resto del mundo. Los queremos. Gracias por estar del otro lado. Que descansen, que tengan una excelente semana y por sobre todas las cosas, vivan la vida. Sean felices. ¡Chau!